senador Iván Cepeda, de la izquierda, vehemente en el Congreso de la República, vehemente en nuestro país. ¿Qué está pensando hoy de la situación que está enfrentando con Venezuela cuando el presidente del lado allá está tratando mal a los colombianos? No, eso es inadmisible. Nosotros aquí venimos a solidarizarnos con la gente y a escucharla y a buscarle una solución. De nada sirve la solidaridad de gestos. Son necesarias acciones, pero son necesarias acciones de fondo. He hablado con muchas de estas personas que están aquí, su gran mayoría son desplazados. Vienen del Tolima, vienen de Antioquia, vienen de Buenaventura. Ya una vez habían perdido todas sus cosas porque fueron desplazados por la violencia. Llegaron con la esperanza de vivir en Venezuela y ahora por segunda vez pierden todo lo que tienen. Entonces aquí hay un problema que tiene una raíz social, económica, que hay que resolver. Digamos, estas personas no cayeron del cielo. Nuestro Estado tiene que responder por sus nacionales y, por supuesto, responder no solamente con sus derechos aquí, sino cuando son maltratados en el extranjero. Por supuesto, nosotros rechazamos esos ultrajes, esos vejámenes que los hayan sacado de su casa, que no les hayan permitido sacar sus bienes, que después hayan demolido los inmuebles. Eso no es posible tolerarlo. Como no es posible tolerar tampoco que se exporte el paramilitarismo, eso también lo hemos dicho. Ese es un problema que tenemos aquí en Colombia, y que se exporte el narcotráfico que tenemos aquí en Colombia. Todos esos son asuntos sobre los cuales no nos podemos lavar las manos alegremente. Desde esa perspectiva quisiéramos ayudar de la mejor forma. Sí, pero si el paramilitarismo existe allá y existe la drogada, ¿es porque el gobierno venezolano ha sido permisivo, senador? Ese es un problema binacional. Es un problema que no es simplemente de Venezuela, sino que tiene su raíz en Colombia. Aquí tenemos problemas sociales muy de fondo. Somos una sociedad profundamente inequitativa, desigual. Pregúntele usted a la mayoría de estas personas, son de origen campesino, perdieron sus tierras, llegaron aquí a la frontera con las manos vacías. Entonces, tenemos que resolver de conjunto esta situación. Ahora, ¿cómo se resuelve? Echándole más leña al fuego, intentando generar una tensión que puede llegar incluso a un enfrentamiento militar con Venezuela. No, necesitamos dialogar, necesitamos construir con nuestros hermanos venezolanos una salida. Yo creo que lo más difícil es dialogar con una persona, y me disculpa, medianamente inteligente, porque es que ese es el peligro. No, senador, mire, a ver, la diplomacia la ha manejado Colombia. Yo le digo lo siguiente: nosotros no podemos irrespetar a otros países y sus gobiernos. Como pedimos respeto para nosotros, debiéramos tener una actitud muy prudente. Puede ser que no nos guste el modelo político que hay en otro país, pero aquí necesitamos tener una relación con un país del cual dependemos económicamente. Tenemos una relación simbiótica, es decir, este es un organismo siamés, estamos unidos umbilicalmente. Si lo que le pase a un lado de la frontera le va a pasar al otro, y eso va a ocurrir también de este lado. Lo que está haciendo Venezuela hoy, pues va a tener un impacto sobre su propia realidad. Así que aquí hay que llamar a la cordura, a la sensatez, a la solución dialogada. Por ser país hermano, aquí no hay fuente de trabajo, las fronteras pues permiten el libre tránsito de personas como de mercancía más de canasta familiar. Aquí no hay otro tipo de cosas, claro, sin desconocer que existan cuestiones más profundas, pero para eso están las autoridades. Pero es que quitarle una bolsita de harina, un pote de leche... De acuerdo, nosotros ahora que se discutió la ley anticontrabando, dijimos precisamente eso. ¿Por qué el Estado colombiano reprime a los pequeños comerciantes y no se encarga de reprimir el contrabando técnico, que es el de las grandes cadenas, que llevan a otros lugares no un saco de arroz, sino miles de sacos, toneladas enteras? O sea que aquí también hay frente a eso una ambigüedad. Necesario combatir el contrabando en su gran nivel, no simplemente con los pequeños comerciantes. Termino con esto. ¿Qué estará pensando hoy Ernesto Samper, presidente de UNISUR, pero colombiano? Bueno, no, ahí hay unas opiniones, a mi modo de ver,
todos los expresidentes debieran ser muy cuidadosos con Venezuela. Porque hay unos expresidentes que se van allá a dar cátedras de democracia, a visitar supuestos presos políticos, pero nunca han ido a ver los presos políticos que tenemos aquí en Colombia. Y otros expresidentes que vienen con sus candidaturas de gobernación, de alcaldía, a arengar a la gente y a ganar votos. Así que todos los expresidentes deben ser muy cautelosos. ¿Eso para quién era, senador? No sé, no sé.